Guatemala es un claro abierto, inmenso, aterrorizante, aterrorizado. Es la humareda en la conciencia luego de acallarse las balas. Es el hogar de los que siguen sin regresar a sus casas más que en los reiterados gritos del silencio. Y en medio de todo eso está Luis. El ejército, el hambre, la lucha y la esperanza de sus ganas de escribir para nosotros y de todo lo que fue y que después de tanto caos sigue igual. La represión tiene muchas caras. Ya no es aquello de que ahora te vienen a traer y te sacan y te llevan y ya no apareces, ¿no? Varios escritores desaparecieron. Yo recuerdo una palabra de Federico García Lorca: a los poetas no nos matan. Y en realidad a los poetas o los escritores no los matan por ser escritores, sino porque muchas veces están vinculados a acciones, ¿no? No podían quedarse impávidos ante lo que estaba ocurriendo y de lo que se sigue descubriendo a estas alturas de lo que fue el genocidio. Sea, Guatemala es un país duro, es un país difícil y las diferentes interpretaciones de esa realidad y ese contacto con el entorno que cada uno pueda tener en algún momento, pues van perfilando el país, ¿verdad? O sea, lo mencionemos o no dentro de la literatura, ¿no? Entonces, ellos nos abrieron de alguna manera la posibilidad de decir ahora sin que aparezcamos encunetados, ¿no? Entonces, es lo que agradecemos y pues es lo que seguimos haciendo. Niños, puedo decirles peces, pájaros, cogollos, hierba, frutas, mariposas, semillas. Pero es imposible verlos y no agregar un adjetivo. Yo me enfrenté a los cuentos primerizos de Luis de León. Y todo empezó porque nos conocimos en San Juan del Obispo. Estábamos por terminar la secundaria. Y un día nos encontramos en esas circunstancias hermosas y de ahí derivó una amistad muy sabrosa en todo sentido. Todas las obras de Luis tienen ese sentimiento, digamos, muy acendrado del ser comunicativo del escritor que se está dando a todos, digamos. No está hablando de yo y mi circunstancia, como que el yo pasa a un segundo plano. Los poemas, en los poemas que Luis dejó y que se han venido publicando poco a poco, todo está relacionado con el amor que le tiene a sus hijos, a la esposa, a su terruño. Siempre con su sonrisa y su carcajada, ¿no? Así, abierta, ¿no? Luis de León creo que nos incumbe a todos, ¿no? Tuvo la capacidad de hablar de Guatemala, de plantear uno de los grandes conflictos que pues que nos atañe a todo, ¿no? Que es el conflicto del reconocimiento de las diferencias culturales y no solo el reconocimiento, sino el choque constante, ¿no? Un choque que no hemos terminado
de resolver, ¿verdad? Sigue siendo un duelo sin fin dentro de la literatura guatemalteca, ¿no? Y porque, bueno, con un sacrificio como el de él, como una muestra a través de su literatura que la palabra es la que no muere, pues nos está dando, bueno, nos está abriendo un camino, nos está diciendo, bueno, que aquí podemos seguir escribiendo, ¿no? O sea, tenemos que seguirlo haciendo, ¿no? En aquel momento era cuestión de que, como la política de tierra arrasada, se llevaban al esposo y si conocían de la esposa y de los hijos también se iban y desaparecían. Y es más, precisamente por eso que se guardó silencio con la desaparición de Luis. Hasta el cabo del tiempo ya se empieza a hablar de Luis, un desaparecido. Y luego cuando aparece el diario militar, aparece creo que con el número 135, ¿no? Que fue secuestrado en la Segunda Avenida y 11 calle. Pero ese hombre, a mí me, no lo digo despectivamente, ese hombre, Luis, mi amigo, me marcó en mucho. En la sinceridad, en la constancia, en el hacer las cosas bien. El tiempo sigue imprimiendo su huella feroz sobre ese recuerdo lejano, hace 30 años, de la última vez que vivió fuera del recuerdo. Dentro de esa, otra cuenta. La de los hombres y mujeres que desde las páginas del diario militar viven en el paradójico espacio de la última vez que se vuelve eterna con la muerte. A su lado, el número 300, el código de los ejecutados. Y en medio del dolor, atrapada en el silencio, está la nuestra, la última cuenta, la de la espera, a que el horror deje de ser para siempre. Perseguidos peces, perseguidos niños, prisioneros pájaros, cogollos, marchitos niños, hierba pisoteada, hierba aplastada, semillas, mariposas heridas. Primero fue el viento, así empieza la novela. Y ese viento lleva y trae las palabras de Luis, porque no dejamos que esas palabras caigan en el silencio. O sea, Luis vive también, no solo en la tierra y en el viento, vive en su poesía, en su narrativa, vibrante. La ventaja es que en este momento, por estos años, he estado al frente de Editorial Cultura, editora del Estado, y entonces esto me ha permitido ir tomando trabajos que son orgánicos, como poemas del Volcán de Fuego, los poemas del Volcán de Agua, los cuentos que no tenían título y que se le pusieron póstumamente. Yo creo que Luis de León tuvo por lo menos poco de tiempo suficiente y supo aprovecharlo para dejar semillas, ¿no? Para dejar semillas como que van germinando en la gente que lo conoció y que van germinando y que van explotando de alguna manera en la gente que logra leerlo, ¿verdad? Y esa es su vigencia, ¿no? Él sigue
pues sigue haciendo que renazcan ideas, que retomemos conflictos, que vayamos tratando de comprender a este país. Con lo que no contaban en el momento en que lo secuestraron, en el momento en el que lo hicieron desaparecer, fue que, bueno, si algo realmente no puede hacerse desaparecer y no puede caerse la palabra, ¿no? ¿Verdad? O sea, escribir en un lugar como este es una manifestación de esperanza, es como lanzar una bengala, ¿no? Desde una isla desierta. Y de repente pensar que de aquí, en la oscuridad así inmensa y en el silencio inmenso, alguien en algún punto la va a ver. Todo cesa y se transforma, pero vivir para siempre sí se puede. Al final, desde la oscuridad, solo queda el recuerdo, otro mortal, que se contagia y no se apaga. Sin embargo, sé que ese adjetivo cambiará mañana. Peces rebeldes. Peces, niños. Libres pájaros. Cogollos, firmes niños. Fresca hierba fresca. Triunfales mariposas. Triunfales semillas indomables. Luis de León.